y similares soundtracks. Con él pues vamos a tratar varios temas en la mañana de hoy. Garcés, buenos días, bienvenido a Opinión Pública. Muy buenos días, Edilza, y a los que comparten en cabina contigo y a todas las personas humildes, trabajadoras que escuchan esta emisora tan importante. En el día de hoy quisiera tocar, en el tiempo que nos están regalando, dos temas importantes. Primero, el tema de nuestra organización SUNTRE, que cumplió 52 años el 10 de septiembre, como ya lo había manifestado anteriormente en esta emisora, y hablar un poco sobre el tema de la Caja de Seguro Social. Así que lo tocaría en dos pilares. En nuestra organización ha sido estigmatizada, satanizada por muchos gobiernos, a los cuales nos hemos enfrentado, obviamente, después de llegar a conversar, mandar notas para tratar de mejorar las situaciones de los obreros e igualmente del pueblo en general, la sociedad, la más golpeada. SUNTRE nace en 1972, cuando en ese momento no había un sindicato formal, sino que habían grupos clandestinos, en este caso, los reforzadores por un lado, los carpinteros por otro lado y los albañiles por otro lado, que estaban peleando cada uno sus derechos aisladamente. En ese 10 de septiembre entonces ya viene una decisión tomada de estos tres grupos de tratar de organizarse y hacer un solo sindicato. En la avenida Ancón, en la sala francesa, ese 10 de septiembre entonces deciden unificar criterios y formar entonces lo que hoy se conoce como SUNTRE. Con salarios que tenían los trabajadores muy paupérrimos en ese tiempo, de 62 centavos el calificado, en este caso el calificado sería el reforzador, el albañil, el plomero eléctrico y todo ello. Y los ayudantes que ganaban 42 centavos en ese tiempo. Los trabajadores laboraban sin equipo de seguridad, sin botas, trabajaban en zapatillas, pantalones cortos, suéteres, desgarrados, sin mangas. Y obviamente esa situación traía como consecuencia enfermedades profesionales y accidentes laborales dentro de la industria, que traía como consecuencia igualmente la muerte de los accidentes que se daban. Entonces, en 1974 se firma la primera convención colectiva de la CAPAF. Y ahí entonces, de ese tiempo para acá, se han venido llegando acuerdos con nuestra organización y la organización de los empleadores, que en este caso es la CAPAF, que defiende a la clase empleadora. Y el sindicato, obviamente, junto a la clase trabajadora, entonces hacemos nuestra lucha para mejorar su condición. En ese tiempo avanzó las conversaciones en todo ello, y al final, en el tiempo de la invasión, los salarios de los trabajadores se bajaron, porque cuando Endara entra en la presidencia, lo que planteaban era que cada persona o trabajador en este país tenía que poner una cuota de sacrificio. Pero la cuota de sacrificio la pusieron, fueron los más humildes trabajadores, y se bajaron los salarios. Dentro de ese momento hay un movimiento que se mantiene clandestino, que se llamaba MODE, Movimiento Democratizador de SUNTRE, porque ya la organización estaba corrompida, porque la dirigencia sindical de ese momento tenía vínculos con lo que era la dictadura militar. Entonces ya se dejaron de atender los proyectos, sino que ya eso lo manejaba era la dictadura, no lo manejaba los obreros. Y ahí ese movimiento clandestino que venía subiendo, liderizado por el compañero Genaro López, entonces se va a una asamblea donde la secretaría de ese tiempo, de SUNTRE, junto a la dictadura, trataron de quitarle las elecciones al compañero Genaro López, donde se tuvo que presentar asuntos legales para efecto de que se hiciera cumplir la ley, que era la Asamblea General, que en ese momento ganaba ese puesto. Así que después que se logra que el compañero Genaro y la directiva nueva asumieran el cargo, entonces empieza a tratarse el tema de los salarios. Y se logra de ese momento a mejorar las condiciones de los trabajadores que estaban, como ya lo dije hace un momento, en malas condiciones. El sindicato se ha enfrentado al gobierno de Toro Pérez Valladares en el 95, en la reforma del Código de Trabajo, quisieron reformarla,
hubieron una cantidad de obreros detenidos, heridos, hubieron muertos, 4 muertos. Ahí estuvo el compañero Ollito Barrante, que perdió la vida por manos de la Policía Nacional. Nos enfrentamos al gobierno de Mireya en la alza del pasaje, que anteriormente era 15 centavos y lo pusieron en 25. Nos enfrentamos al gobierno de Martín Torrijos en la reforma del COVID, de la Caja de Seguro Social 2005, donde se aumentó la edad de jubilación. Presentaron medidas paramétricas, como quieren hacer, bajaron las pensiones. Nos enfrentamos al gobierno de Varela en su momento, cuando traen aquí a Odebrecht, murió Osvaldo Lorenzo, asesinado Luis Argüelles, Ali Domín Smith. Nos enfrentamos al gobierno de Martinelli, en el tiempo se implementaron las privatizaciones o las construcciones de las hidroeléctricas en Chiriquí, donde murieron más de 22 obreros en accidentes laborales. Igualmente en el tema de la venta de la tierra de Zona Libre de Colón. Y nos enfrentamos al gobierno de Nito Cortizo en el tema del contrato inconstitucional. Es decir, el sindicato ha sido beligerante en toda esta época de lucha. Pero siempre los gobiernos han planteado que nosotros somos un problema para la gobernabilidad. ¿Qué significa eso? Que no permitimos, según ellos, que ellos gobiernen a sus anchas y hagan leyes en contra de la población. Como es el caso de la alza de pasajes, la alza de los impuestos, el tema de la venta de las tierras y todo lo demás. Entonces, al enfrentarnos nosotros al gobierno, al tema minero, el gobierno de Nito Cortizo lo que planteaba era que nosotros era los que estábamos asesorando, ir a cerrar las calles, patrocinando los cierres de calle, pero aquí quien cerró la calle por un contrato inconstitucional fue el pueblo. Hubieron lugares donde nunca habían protestado y la gente salió a la calle. Al declararse el contrato inconstitucional, obviamente quien perdió aquí fue el gobierno por sus negocios que tenían con Minera, igualmente los bancos. Y los bancos junto al gobierno decidieron entonces darnos un castigo. Ese castigo fue el cierre de nuestras cuentas. Y hasta el momento quiero manifestar aquí a la población que las cuentas de Suntra aún están cerradas. Los directivos de Suntra no tienen cuentas bancarias. Hemos tratado de ir a algunos bancos a ver si nos abren las cuentas, pero desde que presentamos la carta de trabajo mencionamos que somos de Suntra, inmediatamente dicen no podemos, sin justificar por qué no pueden abrirnos una cuenta. Se fue una reunión con el presidente de la República, donde lo que se consiguió ahí, que el presidente escuchara, y donde el gerente del Banco Nacional dijo que todos los recursos entonces los podían meter en el Banco Nacional. Los cheques vencidos que ya estaban desde octubre y noviembre del año pasado se enviaron a las empresas para que obviamente los regresaran actualizados. Y esos cheques se fueron metiendo al Banco Nacional. Pero en junta directiva decidimos que no íbamos a meter los recursos de la organización, obviamente de los obreros, dentro del Banco Nacional todo, porque la lucha que se avecina, que es la lucha de la Caja de Seguro Social, entonces el Banco Nacional podría hacer lo mismo que hizo la Caja de Ahorro, cerrarnos la llave, y lo que buscan con eso es callar la boca de nuestra organización para hacer sus cosas a la ancha. Entonces no vamos a permitir eso, ese problema no se ha cerrado, se han visitado más de 28 bancos en la capital por una comisión de nuestra organización de Suntra y no nos dan respuesta, nos dicen que no están interesados en tener el dinero de los obreros en sus cuentas, entonces eso no se ha resuelto. Obviamente aquí hay un castigo, como dije hace un momento, de parte del poder económico en contra de esta organización. ¿Cómo está funcionando entonces, Reinaldo, en vista de que pues el tiempo avanza? ¿Cómo están funcionando actualmente? ¿Cuál es el reto entonces, ya para concluir con el tema de la organización como tal? ¿Cuál es el reto de la organización en este momento en el que están ustedes pues celebrando un 52 años de existencia como organización del pueblo? En este caso hemos tenido que hacer algunas operaciones para tratar de mantenernos y enfrentar la lucha
que hemos estado, no solamente la lucha con el Estado, sino la lucha con las empresas que son violadoras de los derechos laborales de los trabajadores. Tenemos cuenta en otro banco que sí podemos retirar, pero no podemos ingresar recursos de la organización. Y el reto que tenemos es tratar de buscar otros métodos, cómo mantener la organización firme, como siempre lo hemos tenido, y evitar que los empresarios sigan explotando, obviamente, a los trabajadores y que tengan mejores condiciones. Precisamente. ¿Cuántos miembros tiene Suntrax a nivel nacional? En este momento estamos hablando de casi 90 mil afiliados, pero esos 90 mil afiliados no todos están laborando. Hay una cantidad de trabajadores desempleados, otros que han fallecido y otros que también están laborando en otras empresas que no tienen acuerdo con el sindicato y otras que tienen acuerdo con otros sindicatos amarillos. Entonces, en este momento, en el censo que hemos hecho, estamos hablando de 15 mil trabajadores que están laborando en este momento en la industria afiliada a la organización, pero también tenemos problemas con empresas que quieren evadir el pago de la cuota. Todos esos problemas nos hemos enfrentado. El salario de los trabajadores en este momento, tenemos dos salarios, el privado y el público. El ayudante en este momento está en 4.67 por hora en el sector público. Y el calificado, el reforzador, carpintero y todo lo demás, está a 6.18, disculpen, en el sector público. Y en el sector privado estarían los salarios de 4.41 el ayudante y 5.98 el principiante. Ahí vienen los salarios de los operadores, que obviamente son salarios más altos. Esas son conquistas que hemos ganado junto a los obreros en la calle. Todo primero de julio de cada año hay ajuste salarial. Este primero de julio que pasó había ajuste. El próximo 2025 hay ajuste salarial, pero ahí también tenemos que negociar la convención colectiva nuevamente por 4 años y escoger la nueva junta directiva, que sería otra lucha que se enfrenta el sindicato, donde estaremos posiblemente enfrentados al tema minero en ese tiempo, según dice el presidente de la República. Eso es lo que quería plantear en el tema de nuestra organización. No sé si tienes alguna pregunta ahí. En cuanto al tema del seguro, y de manera bastante puntual, por favor, ¿cuáles, pues se les ha invitado a todos los gremios a participar en estas mesas que recién se instalaron o se dio inicio a este tema de las conversaciones para la presentación de las propuestas de las diferentes organizaciones que tienen que ver con el tema del seguro social? ¿Cuál es el planteamiento principal del sindicato en este tema tan crucial para el futuro del país? Bien, en primer lugar, es un tema bien complejo. Y es un tema que debe discutirse ampliamente. Y primero también tenemos que entender que el consumidor o el dueño de la caja de seguro social son los trabajadores. Porque en ningún centro médico público usted encuentra un ministro, un diputado o un ejecutivo. No lo encuentra. Cuando ellos tienen enfermedades, se van a otros países a atenderse. Quien pasa los problemas aquí, en el tema de los medicamentos, en el tema de las citas médicas, en el tema de los problemas de especialistas que no existen, es el trabajador. Es el que paga el 9.75 en este momento. El que tiene el 60% de sus pensiones que ganan y se la quieren bajar. Entonces, nosotros lo que hemos planteado como organización es que se tenga un diálogo objetivo, un diálogo donde haya conversaciones serias y no un diálogo impuesto, una conversación impuesta, como dice el presidente. Las organizaciones como CONAPE y CONUSE, que aglutina a una gran cantidad de sindicatos, se presentaron en la presidencia el día lunes. Allí no había metodología, es lo que se está exigiendo, se planteó de que hubiese transmisión por parte de los medios, no sé cuál es el temor que tienen, plantean que los diálogos nunca han dado resultados, pero no han dado resultados precisamente porque los gobiernos no cumplen los acuerdos que ahí se le dan. Y cuando van a los diálogos, mandan esta gente que lo que hacen es dilatar las conversaciones. Entonces, creo que hay que ser serio. El presidente va a la reunión, escucha, y sale molesto y deja encargado al ministro, al director Dinomo de la reunión. Entonces dice, bueno, vamos a escuchar
es una conversación. Presenten sus propuestas, justificadas técnica y económicamente. Nosotros como organización sindical, FRENADESO presentó en el 2005, en la reforma de la Caja de Seguro Social, una propuesta justificada técnicamente con nuestros economistas, la profesora Maribel Gordón y el profesor William Yu. Aparte de los abogados que ahí estuvieron dentro de esa propuesta. Hemos presentado, le entregamos libros, los 80 años del saqueo de la oligarquía en Panamá, de la Caja de Seguro Social. El ABC recargado de la Caja de Seguro Social. Las propuestas de la clase popular, se las hemos presentado y se las vamos a presentar. Pero ¿qué es lo que se ha hecho en el encuentro reciente de vivientes que se dio la semana pasada? Todas las organizaciones que ahí estuvieron, los educadores, CONATO, CONUSI, campesinos, barrios, decidimos organizar una sola propuesta. Y esa propuesta la vamos a presentar el día 17 de octubre en una gran marcha que se va a hacer en Panamá. Nadie en este país quiere volver a las calles. Nadie. No se puede discutir en octubre, noviembre, diciembre, un tema tan preocupante para nuestro país. Y no puede ser posible que ni siquiera nos digan a nosotros, bueno, este va a ser la persona que va a dirigir, pero vamos a discutirlo en consenso. No, aquí el gobierno está imponiendo la persona que dirige el diálogo, las dos mesas, igualmente está diciendo, no va a haber teléfono dentro, no va a haber medio de comunicación. O sea, aquí todo está impuesto. Denos su propuesta y nosotros vamos a tomar la decisión. ¿Cómo 5 o 6 personas pueden tomar la decisión por todos los trabajadores si ellos no son los que van a atenderse a los centros públicos? Esto es una irresponsabilidad. Y otra cosa, alertando a la población. En octubre deben determinarse las sesiones de la Asamblea, pero van a llamar a sesiones extraordinarias en diciembre y noviembre. Significa que en esta época de fiesta es que están acostumbrados los gobiernos a hacer los madrugonazos de las leyes, porque la gente se inclina por otras cosas y no estará prestando atención por lo que realmente nos va a afectar en el futuro. También dice, bueno, no podemos ver el pasado. Nadie puede olvidar su pasado. Si nosotros olvidamos nuestro pasado, estamos condenados a repetirlo en el futuro. Entonces, no es que vamos a hacer una historia del pasado, no. Lo que estamos planteando es que veamos lo que malo se hizo en el pasado para que no se repita. El gobierno está apostando a las medidas paramétricas. ¿Qué son las medidas paramétricas? Aumento de edad de jubilación. Lo dijo el director Dinomón, las mujeres a 57 años todavía están enteras. Yo no sé si es que quieren ver las mujeres arrastrándose muertas o enfermas. Quieren poner de 57 a 65 años la edad de la mujer. De 62 a 65 años la edad de los varones. En el primer tramo. En el segundo tramo a 70 los varones. De 240 a 300 cuotas, que serían 20, 30 años. Cada cuota es un mes. Los obreros de la construcción, en este momento, no trabajamos 20 años consecutivos. Trabajamos en un año, 6 meses, 7 meses, y lo demás lo pasan en la casa porque hay desempleo. Ejemplo, aquí hay jubilaciones especiales, la Policía Nacional. La Policía Nacional se jubila con 30 años de servicio. Y con el último salario, los demás trabajadores a nivel del país, los 10 mejores años. Y lo quieren quitar ahora en esta nueva reforma. Quieren poner toda la vida trabajada del obrero, el trabajador. Entonces, dice, tenemos que poner sacrificio a todos. Importante estar atentos a este diálogo que seguro dará mucho de qué hablar. Lamentablemente, pues, se nos agota el tiempo, Garcés, pero vamos a tener tiempo para estar pendiente de esa discusión y a medida, pues, que avance, estar también analizando cada una de las propuestas que se den y cuáles son las medidas que efectivamente, pues, se vayan a implementar y qué tanto esto puede afectar o no a los trabajadores, que como usted bien lo señala, pues somos los que al final vamos a las instalaciones de la Caja del Seguro Social. Así que vamos a estar pendientes de ese tema y vamos a estar entonces pendientes de esa entrega de la propuesta que van a hacer ustedes el 17 de octubre, según nos ha comentado, ¿cierto? Gracias, Elisa. Sí, vamos a estar pendientes. Tenemos un foro a nivel de todas las provincias, aquí en Coclé se la dará en la Universidad de Agua Dulce,
ahí a las 9 de la mañana esperemos a todos los dirigentes, los gremios que están a nivel de la provincia. Se va a dar en Chiriquí, Boca del Toro, Chitré, Santiago y Coclé. Y el día 28 se dará en las otras provincias simultáneamente. Habrá exposición de parte de nuestros técnicos, que son gente muy profesional, abogados que estarán ahí hablando sobre el tema, y discutiremos las próximas acciones, si sean que no las queremos en realidad, pero no nos dejan de otra. El foro es para analizar la propuesta que ustedes presentarán. No, el foro es para orientar, explicar y para proponer de parte de las organizaciones que ahí estarán. Aquí no estamos hablando de que es un trabajo y eso no. Aquí estamos hablando de las organizaciones de la provincia que creen que es necesario mejorar la situación de la Caja de Seguro Social, pero con un diálogo responsable y donde todos participen. Muy bien. Le agradezco entonces a Reinaldo Garcés del Suntrack por compartir con nosotros esta mañana la información.